Tima ha perdido otro hangar. O tres. Dosifícate, tal. Algunos no tenemos 1000 años para reventar todo lo que queramos, Rapunzel. Oh, te echaba de menos, Thor. Parece que fue ayer cuando estábamos todos juntos. Y tú sigues siendo el de los chistes malos, Capi. Generadores fuera. Ni rastro de los otros inhumanos. Tienen que estar por aquí. Me preguntaba cuándo harían acto de presencia mis viejos amigos. Se me empañan los ojos y veros a todos reunidos de nuevo. Me lo estáis poniendo fácil, ofreciéndoos vosotros mismos para el sacrificio. ¿Qué demonios es esto? Deja que adivine. ¿Robots con brillo morado? ¿Tardecon? Sí, puede controlar las unidades remotamente. Elimínalas primero. Elimínalos. George, se te acabó el tiempo. Voy a por ti. Optimistas al final. Morirás con una sonrisa en la cara. Avenger, conmigo. Seguro que desearían tener a un monstruo gamma de su lado. Ah, lo tienen. Abominación. ¿Pero está domesticado? Las naves de combate emiten una extraña niebla. ¿Qué es esto? Empieza a cundir el pánico entre la gente. Hay caos y gritos. Parece que a algunos les afecta la niebla. Como si activara algo en su interior. ¡Es increíble! ¡Las fuerzas aéreas! ¡Ima las ataca! ¡Salgamos de aquí ya! Capitán Rogers, nos convencimos de que el terrígeno cambiaría el mundo. Lo sé. Cometimos un error, George. ¡No me llames así! ¡Él fracasó! Pero Modok no. Esto no tiene cura, ni en lo que nos hemos convertido. ¿A qué te refieres? El poder no se puede controlar. Ahora lo sé. Tiene que destruirse. No. Recordarán nuestro sacrificio, capitán. Lo habéis oído todos. Acabemos con ese repetidor. Y con su cara. A favor. Yo también. No podemos llegar al último transmisor en el Quinjet. Demasiado fuego de cobertura. No te preocupes. ¿Hay alguna otra forma de llegar? Voy a seguir a Hull y a intentar no caerme y morir. Buen plan. Dame un segundo que acceda al sistema.
Abre esa puerta. Ya voy. Fíjate en los generadores del campo de fuerza. Cuando estén amarillos, cárgatelos. Matar al Capitán Rogers. Sin él se vendrá abajo. Creo que he entendido eso. Oye, oye, Hulk. Que hay un adolescente en este canal. Mira esa boca. Esto es inútil, Capitán. Llevas a tus compañeros a la muerte. Igual que ellos te llevaron a la tuya. ¿Y para qué? Tus acérrimos fans nunca sabrán que moriste por ellos. Por favor, es todo un experto en monólogos de villano, ¿eh? 5 años de práctica. Empieza a sonar como tú, Stark. Ya nos ocuparemos de eso. ¿Esos tíos con propulsores también os molestan a vosotros? A mí me recuerdan vagamente a otra armadura voladora. Oh, ¿cómo te atreves a hablar así de Thor? No me creo que esté luchando con los Avengers. Nat, no veo ningún generador amarillo de campo de fuerza. Van a aparecer cerca de... Los generadores del campo de fuerza, Capi. Derriba ese escudo. Gracias, Nat. El escudo de defensa está apagado, Nat. ¿Cómo va la puerta? Es difícil piratear y luchar al mismo tiempo. ¿No te lo pasas bien? ¿Es lo mismo que yo? ¡Esos adaptoides! ¡Tienen poderes inhumanos! Los veo. Nosotras ya estamos a tope. Deja que se encargue Capi. La razón debe guiar nuestro tiempo. El tiempo de los héroes ha terminado. ¿Ese cabezón sigue hablando? ¿En serio? ¡Viuda! ¿Has visto esto? Ya, claro. ¡He hecho pan! ¡Eres historia, colega! ¿Kamala? ¿Es lo mismo que yo?
¡Esos adaptoides tienen poderes inhumanos! ¡Los veo! Nosotras ya estamos a tope. Deja que se encargue Capi. La razón debe guiar nuestro futuro. El tiempo de los héroes ha terminado. ¿Ese cabezón sigue hablando? ¿En serio? Has estado increíble. Gracias. Sí, has estado bastante increíble. Se acabaron los rodeos. ¿Ha habido rodeos? ¡Entretenedlos! ¡Casi he acabado con la puerta! ¡Échame una mano, Fabio! Es Príncipe Fabio para ti. ¡Allá voy! Tony, ¿está aguantando la armadura? ¿Es tu forma de preguntarme si he cogido unos kilos? No me refería a eso. Oye, no todos podemos ser... Apuesto que Tony está a dieta de zumos. Acepto la apuesta. Me acojo a la quinta enmienda. Parece que se acabaron los rodeos. ¿Ha habido rodeos? ¡Entretenedlos! ¡Casi he acabado con la puerta! ¡Échame una mano, Fabio! Es Príncipe Fabio para ti. ¡Allá voy! ¿Está aguantando la armadura? ¿Es tu forma de preguntarme si he cogido unos kilos? No me refería a eso. Oye, no todos podemos ser supersoldados.
Apuesto a que Tony está a dieta de zumos. Acepto la apuesta. Me acojo a la quinta enmienda. Conseguiste infiltrarte en mi empresa fue admirable. ¿En realidad no es la empresa de Mónica? Capi, va a controlar las puertas. Entro. Hulk, entreténlos. Estoy en una especie de sala conductora de electricidad. Será para el último transmisor. Todo está electrificado. Busca algún interruptor. Ima tendrá la forma de apagar todo durante una reparación. Deberíamos haber visto a algún inhumano. Piensa que estaban en una prisión de alta seguridad. Ima no los va a entregar tan fácilmente. Pero no podemos liberarlos hasta que nos aseguremos de que Ima no los va a gasear. Tony, podrías tener algo de tacto. Cierto, perdona. Cámara. No, tienes razón. Tenemos que detener la señal. Ya estoy en ello. Vosotros cubridme. Capitán, tú no estabas allí. ¿No escuchaste los testimonios? ¡El dolor! ¡Nadie debería vivir así! ¡En eso estamos de acuerdo! He visto lo que pasa cuando la gente que tiene el poder decide quién merece vivir, doctor. No voy a dejar que la historia se repita. ¡Entonces no nos obligues a pasar por otro Mayday! Es que no creo que nosotros lo pasáramos, George. Y eso es parte del problema.
He conseguido subir. A ver qué pasa. Ya casi estoy. ¡Yuhu! ¡Telegrito! ¡Por aquí! Cuidado, Capi. Me llegan lecturas electromagnéticas extrañas de esa torre. No podía ser tan fácil. Es una paliza, Capi. Me uniré a ti cuando acabe aquí. No creo que se queden quietos para recibir la paliza. Te haré lo que pueda. Tengo que conseguir que esos tíos salgan de clase para golpear. ¿Qué hacéis los demás? Ayuda a la Viuda Negra a repartir leña. Céntrate en esa leña, nena. Inhumanos. Tenemos que llegar al complejo central ya. Estoy ocupado. Jervis está buscando la mejor manera de sacar a toda esa gente de ahí. Gracias. No hay de qué. Lo debería haber hecho hace mucho tiempo. No está mal, Tony. Acuérdate de contarle a Bruce este breve momento de madurez. Has estropeado el momento. La fuente de energía del transmisor tiene que estar encima de ti. Ahí está. Yeah.
La mente sobre la materia. Parece que el transmisor recibe la energía de 3 núcleos. Elimina a estos tíos y te conseguiré un terminal para que accedas a su almacenamiento. Recibido. ¿Cuántos tíos de estos hay ahí? Nuestra causa es justa. El número no importa. Bueno, yo creo que importa un poco. ¿Cómo vas por ahí, Capi? Haciendo limpieza. He conseguido un terminal. Abre los núcleos, destrúyelos y eso debería acabar con la señal. Y ya no con los inhumanos. Es el último núcleo. La transmisión debería parar. No, aún detecto una señal. Proviene de la excavación. La señal térmica que vi en Ley Day es lo que provocó los seísmos. Lo que haya detrás de esos muros. MODOK no quiere que lo cojamos. Tienes problemas peores, Capi. ¡Mierda! ¿Ha dicho una paradota? ¿Una paradota? Gracias, Tony, pero estoy un poco ocupado. Vale, ¿necesitas ayuda? Sí, elimina esas armas. Voy. ¿Y yo? Bien, nos reuniremos más adelante. ¡Muere, Avenger! ¿Qué piensa? Que Tarleton sigue transmitiendo.